En sesión ordinaria de fecha 25 de enero de 2017, el Consejo Municipal declaró por unanimidad en situación de emergencia la provincia de Alto Amazonas, en virtud al pedido que hiciera el regidor Joe Rengifo Vázquez, que ameritó la intervención de los representantes de la Secretaría Técnica de Defensa Civil, quienes dieron a conocer el informe que resume el cuadro de daños y necesidades, tanto del distrito de Yurimaguas como de la provincia en general, a consecuencia del temporal de lluvias y el desborde de los ríos que inundaron poblaciones urbanas y rurales. De acuerdo al informe alcanzado al Pleno Municipal, un total de 1.457 familias son las afectadas en el distrito de Yurimaguas, mientras que en el distrito de Lagunas, las familias afectadas ascienden a un número de 1.006. En el distrito de Balsapuerto, 859 es el registro de familias afectadas y en Santa Cruz, 765, haciendo un total de 4.077 familias afectadas. Cabe hacer mención que se esperan los reportes de los distritos de Teniente César López y Jeveros. La moción contó con la intervención de los concejales de la comuna provincial, que en todo momento exigieron sinceramiento en los informes respecto a las familias afectadas y damnificadas, para quienes se debe acelerar con los procesos de adquisición de ayuda humanitaria que suplan sus principales necesidades. Del mismo modo, se sugirió acciones de prevención que la Plataforma Provincial de Defensa Civil deberá realizar con la debida anticipación para mitigar la proporción de los daños. Uno de los temas de agenda que se ha tratado precisamente ha sido la declaratoria en situación de emergencia a la provincia de Alto Amazonas. Todos los años atravesamos por estas estaciones de esta estación de invierno en la que nos toca vivir, lluvias intensas, y estas lluvias intensas traen pues como consecuencia el incremento de los ríos y en las zonas bajas las inundaciones. Y ya la población, la Plataforma de Seguridad Ciudadana hizo su trabajo, presentaron el informe el día de ayer, identificaron familias afectadas y familias damnificadas. En base a esta información, los sectores también hicieron llegar, la Red de Salud, Ministerio de Agricultura, todos los que conforman la Plataforma de Seguridad Ciudadana. Finalmente, Defensa Civil también hizo lo propio y poder armar un informe más sustentado para que este acuerdo sea remitido a la brevedad posible al Consejo Regional, para que el Consejo Regional haga lo mismo, ¿no? Hay que entender que los niveles de intervención, nivel 1, que corresponde a los gobiernos locales distritales, y como ya sabemos que la situación económica es totalmente caótica, lo que se hace es pasar al nivel 2, a la provincia, y la provincia tampoco tiene que pasar al nivel 3, que es la región, y a su vez la región hará también lo mismo para trasladar estos acuerdos a la PCM, que finalmente es la institución o la instancia que declara en estado de emergencia a esta parte de Loreto, ¿no? La parte inmediata es con kit de víveres, ¿no?, para las personas damnificadas. También con utensilios, ¿no?, básicos para el normal funcionamiento o desenvolvimiento dentro de su vida cotidiana de los pobladores damnificados, ¿no? También a su vez permite, en cuanto a la identificación por la parte agropecuaria, agrícola más que todo, poder dotar de semillas, de arroz, de maíz, ¿no?, a los pobladores, y de algunos también leguminosas, ¿no?, por allí, que también a través del Ministerio de Agricultura, Agro Rural, el año pasado hemos sido atendidos. Y en la parte de salud y educación tenemos infraestructuras educativas que han sido totalmente afectadas, y si tenemos los expedientes técnicos allí, podríamos acceder como por un tubo para que se nos puedan financiar a la brevedad posible y tratar de mitigar estos daños que se pueden haber suscitado en la zona. Traten en todo momento de buscar los mejores lugares para que puedan salvaguardar su vida, dado a que estas inundaciones, según los informes que tenemos por parte del Senami, van a ser mucho más grandes que el año 2014, dado al incremento mismo del lecho de los ríos, ¿no?, porque las lluvias son cada vez más torrenciales y el lecho de los ríos se ha ido prácticamente arenizando, y eso hace de que el nivel del agua se incremente, ¿no? Entonces, que estén a buen recaudo, que se pongan en lugares mucho más seguros. Para eso ha habido también prevenciones y nosotros vamos a estar mandando pues comunicados o spots publicitarios que coadyuven, ¿no?, al tema de la prevención.